¡Míralo allá! ¡Apareció Pepe! ¡Qué emoción tan grande encontrarte! Estoy aquí en una propiedad privada. A la cámara está Pepe Forte, ahí está el Rubicón. Este Mavic venía siguiéndonos. Yo no le hice caso que se acababa la batería y seguí volando. Y él decidió ir a casa, que era como 3 millas atrás. Aquí hay toros, aquí hay vacas. Pepe preocupadísimo, la gente buscándome. Pero son las cosas que me pasan en la vida. Si yo contara en un reality, toda mi vida fue un éxito. Y cuando digo toda mi vida, digo todo, porque las cosas que me pasan a mí son insólitas. Si aún no conoces los videos de Al Vázquez, suscríbete y arrancamos. Me metí en esta propiedad privada porque en el mapa me marca dónde estaba y tenía que encontrarlo. Así que bueno, una parte buena de la aventura, de las cosas que me pasan a mí, esos toros me están mirando y te juro que pueden venir, que no le tengo miedo. Hay un rumor hace tiempo en la industria que cuál era el auto, la camioneta más esperada, que no salía por muchos años, creo que hace 17 años no se veía una en el mercado, y es la nueva Jeep Gladiator. Y aquí la tenemos, para mí es un Jeep. ...2020 Jeep Gladiator. Esto tiene el DNA de la Wrangler, nos lo dijeron desde el primer instante. Desde el primer momento que yo la vi, yo dije, esto no puede ser una camioneta que compita con la F-150 o con la Silverado, porque es totalmente otra cosa. Esto es para aventuras, no imagino quién la pueda tener para trabajar, aunque seguro va a haber gente que la va a comprar para trabajar como una opción y para tenerla los fines de semana, llevarla a jugar, llevarla a hacer off-road, porque está preparada totalmente con un sistema de 4x4 para hacer off-road. Ya eso lo veremos un poco más adelante. Quizás tendríamos que bajar a la Colorado, tendríamos que bajar a una Ranger, a una Tacoma, cosas así, pero el tipo de persona que compra aquello no va a comprar esto. Esto es un juguete para venir aquí. ¿Por qué nos trajeron aquí? Porque estamos en el territorio Gladiator, en el territorio donde se juega de verdad al fango, y aquí estamos jugando al fango. Y sentado aquí dentro de ella, me parece que voy manejando un Jeep. No le veo la gran diferencia entre una y la otra, a pesar de que los ingenieros, los diseñadores explicaron que hicieron todo pensado en una camioneta totalmente nuevo. Y bueno, pues el look lo tiene, que esa es la idea. Vamos a ver cómo va ahora cuando entra al mercado con las ventas y con todo lo demás, ¿no? Si vemos por frente, la primera prueba que estamos jugando al fango, en la cámara sale agua para lavar la cámara constantemente porque vas a enfangarlo. Entonces, hace tiempo yo había visto esto ya en Rolls Royce, en Mercedes Benz, pero en un Jeep no lo había visto. Por primera vez lavas tu cámara porque se va a enfangar todo. Tenemos aquí esta pantalla central, han tratado de mantener líneas horizontales, trapezoidales, como le llaman ellos, todo aquí, bueno, muy, muy, muy parecido, como dije yo, a lo de la Wrangler. Todo esto, ya sea capota dura o capota blandita, se quita completo, se abre completa y la puedes hacer custom, quitarle las puertas, ponerle partes de Mopar. Aquí tenemos los ganchos en esta gran defensa que tenemos aquí, que es puro hierro para rescatar y ser rescatado, para que nos jalen de cuando nos quedamos atascados, que ya no vas a pasar seguro aquí pronto. Tenemos los dos focos redondos, la cara de Jeep, que cuando yo lo pongo en Instagram, por ejemplo, pongo dos ceritos, un poco de palitos en el medio, y ya saben que estoy hablando de Jeep. Me encanta, hacía tiempo yo no veía las dos palancas. Ponerlo tu manual si quieres. 4 high, 4 low, con un diferencial que se tranca. La otra palanca aquí, le han puesto un cañón rojo en el medio con el símbolo de Jeep arriba. Me encanta todo el diseño que tiene aquí, que la hace verse robusta, la hace verse linda, pero sigo pensando que estoy sentado en un Jeep. No sé cuándo
me entrará a la mente que no, que es una pick-up. Bueno, esta es la Rubicon, esta es la especial, la combinación que han hecho de blanco con el negro. Y esto es súper importante, esto, el que esquía y tiene botas de esquí en su casa, es el mismo cierre, lo buscaron el mismo cierre que usa para tus botas de esquí, tenerlo aquí y poder cerrar y abrir esto fácilmente, que por supuesto ahora yo no lo puedo cerrar, ya lo cerraré, acuérdate, no lo dejes abierto. Pero la cosa es que es así. Hay entradas de aire que están ahí arriba para que esto respire más. Ahora, si le podemos poner accesorios de Mopar, tenemos luces, tenemos hierro para ponerle por donde quiera, incluso entradas de aire extra para que se refresque todo eso allá adentro, más de lo que se puede estar refrescando ya. Va a llegar con dos motores, el motor de diésel que tenemos aquí es 3.0 con 260 caballos de fuerza, 442 libras-pie de torque. Esto viene pegado a una transmisión automática de 8 velocidades. Es la misma transmisión que tiene también la versión de gasolina, que ese motor es el 3.6 con 285 caballos de fuerza, 260 libras-pie de torsión, igual la misma transmisión, o sea que viene con dos motores. El motor de diésel todavía yo no lo vi aquí en la presentación, me imagino que es algo que viene más adelante. Me gusta mucho que se remueven los limpia parabrisas, tiras el cristal adelante, te da el fresco, te da el aire, se puede abrir todo y es pura aventura. Es la vida que muchos de nosotros quisiéramos tener, una finca y salir a hacer la aventura, llevarla donde quiera. Bueno, esto es un juguete, así que el que se lo compre tiene que tener dinero. Si trabaja con una de las otras para hacer esto, porque las otras, ni la Raptor yo creo, tiene la capacidad de off-road que tiene esta. Y el frente, ya lo están viendo ustedes, sean testigos de lo que es, una maravilla. Yo lo siento bastante cómodo, se han preocupado por los materiales, por la decoración. Esta es la versión Rubicon, así que tiene todo lo que puede tener. Cuando va un pasajero y tú vas haciendo off-roading, ellos querían que toda la superficie que tú tocaras fuera, que te sirviera para aguantante, que no te resbale, ¿no? Que si vas a tener un bache o algo, te puedes aguantar de la superficie. Y por supuesto, lugares donde aguantarse por todas partes. Cuando quitas las puertas, trataron de diseñar la puerta para que tú solo la puedas quitar. Quita los tornillos y tiene donde agarrarse. Se quita fácilmente la puerta para dejarlo o sin puerta. Que me pareció una locura ir a hacer cosas sin puerta porque te podía salir. Si nos fijamos por el lado, la altura aquí son 20 pulgadas. Esto es hierro, totalmente para proteger todo el lado. En la parte de atrás, el ángulo de ataque es 26. Pero adelante el ángulo de los ataques es 44, o sea que miren la altura y lo que le han hecho por todo el lado para protegerla de los golpes. Esto es puro hierro por donde quiera que tú lo mires. Estas ruedas son 32 pulgadas, pero hay dos tamaños diferentes. Estoy mirando que tiene aquí atrás Fox, esos chocks. Aquí atrás, como les dije cuando estaba manejando adentro, es la suspensión que usan para la Ram 1500. Para que cargue, no sé, un jet ski que puede pesar un poquito, lo puede cargar ahí atrás. Las bicicletas no pesan, no hace falta tener esa suspensión tan grande como hay ahí atrás. Dicen que en su clase, que no sé si esta es la clase que competirá, por ejemplo, con una Tacoma o con la Ranger, porque son de ese tamaño, que en su clase tiene más capacidad de remolque que las otras. O sea, han pensado en un montón de cosas, sigue pareciéndose a un Jeep, pero es una pick-up. Es una cosa ahora mental, acostumbrarse a mirarlo, acostumbrarse a verlo.
protectores aquí que son plásticos para que, mira, todo esto se llena de fango, aguanta bien. Miren el espacio que tenemos aquí, porque cuando esto empieza a subir y bajar, se vuelve todo, como digo yo, una comparsa, una orquesta de movimiento lo que está pasando aquí. Las puertas, vemos tornillo que viene con la herramienta, tú le sacas las dos puertas, las cargas, lo llevas sin puertas. Se parece un G-Wagon de Mercedes-Benz que tiene estas bisagras que se la dejaron especialmente para que suene. Cuando abre y suelta, suene. Y ese movimiento a la gente que le gusta, no quiere cambiar nada. Yo estoy acostumbrado a la 150, a la F-150, a la Silverado, a la Ram, que es mi favorita, que son camionetas que tú dices, wow, qué camioneta, qué importante es. Pues bueno, esta es una versión totalmente diferente y vamos a ver cómo le van al mercado. Yo creo que le va a ir bien, porque por la fanaticada de Jeep, la fanaticada de hacer off-road, llevaba mucho tiempo pidiéndola y aquí la tienen. Ojalá que esto nunca lo hagan eléctrico porque lo echarían a perder, ¿ok? Trail Raider, o sea, que está, tiene el sello de que es para los caminos off-road. 4x4 totalmente, tú lo puedes controlar adentro con la palanca que tienes adentro para controlar, para la que hay el diferencial, Jeep Gladiator que se lo pone por todas partes, tiene buena altura, negro, hay mucho plástico porque esto es fácil de lavar, tú llegas a tu casa, abres la manguera y por donde quiera ya lo tienes lavadito. O sea que por el lado me gusta bastante, me tocó la blanca, pero es la Rubicon, no hay mucha Rubicon aquí, o sea que tuvimos suerte de tener la Rubicon. Esto de la altura me gusta bastante, como pueden ver, así que vamos a echarle un vistazo atrás a ver cómo está. Por aquí detrás han hecho un trabajo fabuloso. Primero, todo aquí atrás es de goma para que lo saque y lo lave con una manguera porque lo vas a llenar de fango. Es más, vamos a enfangarlo un poquito ya que estamos aquí, vamos a aprovechar, ¿verdad? Estas son cajas para guardar lo que tú quieras. Estoy seguro que muchos americanos y mucha gente lo usa para meter la pistola aquí atrás. O una escopeta, porque tiene largo de la pistola de la escopeta, estamos en Estados Unidos y eso se vende y no hay quien lo pare. Tiene huevitos de Pascua que son el jeepcito ese por donde quiera puesto aquí. Y el gato está ahí atrás. Hay conectores de USB y USB-C aquí atrás. Hay dos, un voltio, hay salida de aire acondicionado. O sea que están bastante bien. Una pequeña mallita aquí para guardar cosas. Buena altura y mira, bocinas. No le había dicho nada de las bocinas. Hay una bocina extra, que es una bocina Bluetooth, que cuando tú llegas a un lugar como este y estás solo, la sacas, la pones afuera, suena durísimo. Cuando la pones en el auto, es parte del auto, suena de lo más bien. Enganche para asiento de bebé, para que si tienes un bebé y tú tienes la vida de off-road, empieza a enseñarle desde pequeño dónde poner copas acá. Están cómodos, mismo material, mismas costuras, se han preocupado muy bien por el espacio aquí atrás. Y cuando esté todo esto abierto, me imagino que te puedes parar aquí. No sé, ya me veo a la gente yo por allá, por Daytona Beach, en los parties, en las playas, por aquí parado y las bocinas. Mira el tamaño que tiene, o sea que está fabuloso, fabuloso, fabuloso. Yo creo que si me siento aquí y no miro hacia atrás, estoy en un Jeep. Cinco pies tenemos aquí atrás, igual gancho para remolcar y ser remolcado. Acá tenemos para el enganche, si queremos también remolcar, aquí están las conexiones. Cámara, le han puesto cámara. Esto es un carro que se va a usar para llevarlo para todas partes y le han puesto cámara. Miren el diseño tan lindo que tienen de las luces que sobresalen aquí por los lados. Jeep grande aquí y también la caída, como en todas las otras suaves. No sé si la básica tiene la caída suave, porque en algunas de las otras camionetas de la competencia, la básica no tiene la caída suave. Se abre fácilmente. Vamos a ensuciarla, enfangarla aquí atrás, ya que están aquí, para que vean lo que hay aquí atrás. Entonces, esto se abre completo, ¿vale? Aquí tienes donde enganchar por todas partes. Viene con luces LED, viene con conexión aquí de 115 voltios. Y esta no tiene ningún protector. El protector es un accesorio, me imagino que lo puedes escoger plástico o este que es tipo pintura, estoy seguro que en lo que le llaman aftermarket, en el segundo mercado, cosas que no son de Mopar, también lo vas a poder conseguir. Fíjate, no es muy grande el espacio aquí atrás. Yo no sé si aquí cabe una plancha de 2x4. Estoy seguro que no cabe. A mí me gusta bastante. No es lo que yo me compraría si tuviera que decir, bueno, esto va a ser mi camioneta de trabajo. Esto no se parte, ¿verdad? Pero está muy bien para jugar. Yo sé que van a vender no sé cuántas, porque no le van a quitar venta a las otras. Estoy seguro que con la competencia de lo que hay, no le van a quitar venta a las otras. Así que ya tengan eso muy en cuenta.
Suscríbete a mi canal. Si estás suscrito, recomiéndame a un amigo. Sígueme en Instagram, Al Vázquez TV, y nos vemos en la próxima.